Bueno, el blockchain es la tecnología distribuida que viene a dar un segundo paso en la era del Internet. La genialidad del blockchain es las bases de datos distribuidas y los algoritmos distribuidos a lo largo de miles y miles de servidores, de tal manera que no hay un servidor sencillo que tenga toda la verdad o que tenga toda una cadena de transacciones, pero en el cual ahora estén distribuidas las bases de datos, los datos y las transacciones dentro de una red. Bien, la nueva tecnología lo que aporta es el uso muy eficiente de toda la infraestructura tecnológica que está en la red, que está en el Internet. Eso quiere decir que la transacción o una transacción que ocurra en Internet tiene un microcosto. Es decir, es un costo muy, muy bajo, el cual nos permite llegar incluso a toda aquella población o a todos aquellos servicios que estaban muy lejos y que por el costo no podían acceder a ciertos servicios digitales. Entonces, el blockchain viene y todas las tecnologías de algoritmos distribuidos vienen a hacer muchísimo, muy eficiente y muy bajo el costo de transaccionar dentro del Internet. Bueno, existen fundamentalmente 12 países en el mundo que están haciendo este tipo de esfuerzos. Entre ellos destacan, bueno, las economías más avanzadas. Es decir, está Inglaterra por un lado, está en la economía de China, que aunque ellos no son creyentes de las criptomonedas, hay que decirlo claramente, pero sí están decididamente investigando y proponiendo el desarrollo de algoritmos de blockchain, no necesariamente para criptomonedas, ni pensando que oficializarán las criptomonedas, pero sí para todos los demás objetivos de intercambio que es importante. Entonces ellos lo están haciendo, los Estados Unidos también, países como Alemania, como Francia también están en ello, es decir, las principales economías. Bien, yo creo que el blockchain va a proliferar mucho en cuanto a, tenemos nuestra ley fintech que tiene tres objetivos fundamentales. El primero es lo que es el financiamiento colectivo, que es el crowdfunding. Tenemos también todo lo que es los medios de pagos, las transferencias electrónicas de pagos, y lo que tiene que ver el intercambio de activos digitales, dígase las criptomonedas, en una primera etapa. Entonces, con nuestra ley y todas las leyes secundarias que están por salir, que están por emitirse, en el que nosotros tenemos un enfoque híbrido, es decir, no estamos empezando de cero, pero tampoco estamos modificando nuestro sistema financiero, sino estamos tratando de llegar desde estos dos ángulos a emitir nuestra ley secundaria. Definitivamente todo lo que se derive de ahí, la forma más efectiva de hacerlo es utilizando tecnologías de blockchain. Y por eso creo que la proliferación de eso en cuanto a las leyes secundarias aparezcan, va a tener una evolución y va a permear de manera importante dentro de la comunidad financiera de México. Okay.